Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello. How was your day? We have to wait for all of them to connect. Because today is the exam. I hope that everybody has done already this exam and can grant me a copy. I haven't done it. See? No green check, just this one. Okay, but most of the exam I haven't done. Because I wanted to wait for you. Nine people. We are 25, more or less. You are very, very quiet today. What happened? Están muy calladitos hoy. ¿Qué les pasa? Están nerviosos por el examen. Por el último pedido que saco, que me tiraron, porque ya me parece como terminando el turno. Dormí, pana. Dormí. No te quieres en la aplicación, viejo. No, hasta dentro de una hora va a dormir. Tiene que estar con nosotros aquí esta hora. No puede ir a dormir todavía. Ok, ok. Lo necesitamos aquí, me tiene que dar copia.
Ya hizo el examen. Ah, sí. Estaba fácil. So. Nah, si me tiene que dar copia, nos tenemos que sacar 10. Yo soy loca, 10. A mí me fascinan los 10. Aquí en Panamá, en la universidad, los califican hasta 100. Ah, pues usted no va a poner 200. Y yo le sacaba a varios profesores 100. Pero justo la profesora que nunca le pude sacar un 100 y ves de las que más materias me dio. Lo que me da risa es que al final, cuando ya no me iba a dar ella clases a mí, siempre me pedía ayuda, porque le gustaba como yo hacía los PPTs. Entonces, yo le hacía los PPTs a ella. Y ya después, ahora con lo de la pandemia, además de los PPTs, yo soy la que le he manejado a ella su plataforma. Pero a ellos, la universidad les ha estado dando cursos de Moodle, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para poder estar dando las clases virtuales, ¿verdad? Y entonces, y ella ya es una señora como de que 70 y tanto, ¿verdad? Y entonces, yo le he estado haciendo los cursos de Moodle y todo lo que yo le he hecho, 100. Pero yo que quedé con ella de que yo le hacía todas las actividades y que ella hiciera los exámenes, ¿verdad? Para que aprendiera algo, o sea, para que estudiara la plataforma y contestara. Y entonces, por ella nunca nos hemos sacado 100. Pero llegó en una plataforma que el que lo desarrolló era bien haragán, ¿verdad? Porque no les ponía actividades que hacer, solo exámenes. Entonces dije yo, wow, me dejaron aquí sin trabajo, ¿verdad? Pero vengo yo y le digo, bueno, como solo son exámenes, si quiere le hago yo los exámenes, para que me pagara algo, si no, no me iba a pagar. Y entonces, le hice los exámenes. Pero ella me rogaba que no le sacara solo 100 porque iban a echar de ver que no era ella la que lo había hecho. Y después yo voy a reírme, sí señora, usted a mí nunca me puso 100 en mis adentros, ¿verdad? Usted a mí nunca me puso 100 y yo le estoy haciendo ganar 100. Ay, esa anécdota está bonita de contársela a mis nietos. Ok. Yo creo que ya ahorita ya estamos todos. Hi everybody. We are going to perform the exam today. And first we have the listening. So we are going to listen. Please tell me if all of you can listen well this. Primero voy a subir el volumen a todo lo que se pueda. Y excelente. Bueno, dice que no se puede reproducir, pero yo lo tengo bajado. Ay, me disculpan si me quedo ahí con... que me está fallando el internet. Híjole.
14. Can you hear it? ¿Lo pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Okay. Progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. Espérense, creo que esa no es la de ustedes. What do we need? I think we have everything. Espérenme. Fruit salad. Esa no es la de ustedes. Voy a buscar la otra. Permítame. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So, Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for 2 whole days. That's terrible. So you didn't surf? No, but I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet, but I still loved the trip. Okay, now, Lisa visited? Australia. Australia. And how was the weather? Bad. 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 Peter visited? Italy. Italy. And how was the weather? Okay. Okay. Yes, because it was good and it was bad, both. So it's okay. 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 Yes. So, so. Yes, 2020. Now, completing the conversations. Complete the following conversations. You need to finish up the WH questions words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. Okay. Here we have, how do you work out every day? Okay. I'm a real fitness freak. How long? How often? Okay. How long do you work out? How long? Okay. How long? Now, how do you play tennis? About average, but I'm getting better and better. How? Well, how well do you play tennis? Okay. How do you spend at the gym? Just 30 minutes a day. Long. How long? How long? Teacher, yo en la primera escribí off. Yes, often. Yes, that's what I was often reading. Yes, it's better often, because here you can write how long or how often, because it's about lapses of time.
And here you only can say how long. Okay. Now, how are you at soccer? Here could be? Good. Good. Okay. Good. How good are you at soccer? Okay, now in the other one, we have to complete the conversations and we have to choose the correct past form of the verb given in parentheses. So, did you? Stay or stayed? Stay. Because we have here the auxiliary. Did. And when we have the auxiliary did, the verb remains in its simple form. Okay. And what about here? What did you? Do. The same, okay? Because we already had did. Dancing in at the new club on 8th Street, Susie and Mike were there too. Here? Went. I went dancing at the new club, okay? Now repeat, I went dancing at the new club. On 8th Street. Susie and Mike were there too. Oh, really? Yes, we had a great time. Where were you? I was in the laundromat all evening. In the laundromat all evening. How boring. Actually, no. I met my friend there. We spent the evening laughing and talking, okay? We had there 20 and 20. Okay? Yes. Now, have you completed it already or do you need more time? ¿Ya lo completaron todos o necesitan terminarlo? Yes. ¿Ya todos lo tienen? Yes. Okay. Yes. Okay. Let's continue with the next one. Okay, choose the correct answer. Excuse me. Is there a gas station near here? There's one around the corner. Okay, there's one around the corner. How? How many hotels are there in the neighborhood? How many hotels are there in the neighborhood? There are
A few. A few. A few. There are a few. Yeah. Podría ser there are many también. ¿Ok? O sea, ambas respuestas podrían ser. Porque aquí dice there are y podría ser many or a few. Podría ser cualquiera de los dos. Pero vamos a probar con a few. Is there much. Is there much public transportation near here? Miren, ¿y cuántos años tiene esa niña que está gritando? Es que permítanme meterme en lo que no me importa. Pero los niños de esas edades, que yo oigo que como que chiquita, a las 8 de la noche ya deben de estar dormidos. ¿Ok? Dormidos. Si no, es que hay que cuidarles su salud mental a los niños. A las 8 de la noche ya deben de estar dormidos. Que no quiere el niño, es que no le vamos a preguntar si quiere irse a dormir. O sea, hay que ponerles disciplina. Como les digo, discúlpenme que me metan, ¿verdad? Que digan que no me importa, pero sí me importa. Porque son mis niños. Son mis niños, porque es mi pueblo y mi pueblo me importa. Y a los niños hay que cuidarle la salud mental. Y si no, fíjense a qué hora es que nos ponían a nosotros. No sé si ustedes vivieron esa época, pero a nosotros ya desde como las 7:30 nos ponían en vamos a la cama, que hay que descansar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había que irse a cepillar los dientes, porque había que irse a poner la pijama. Entonces a las 7:30 nos ponían el vamos a la cama para que ya a las 8 ya estuviéramos dormiditos. Y yo no tenía a mi mamá en la casa a esa hora porque mi mamá trabajaba mañana, tarde y noche. Era profesora también. Pero nosotros teníamos la orden de que a las 8 ya deberíamos de estar todos dormidos. Y nosotros a las 8 ya estábamos dormidos. Estuviera mi mamá o no estuviera. ¿Verdad? Entonces, disciplina. ¿Verdad? No, there isn't. Y entonces aquí, ¿cuál sería? Any. Ok. No, there isn't any. O sea, la disciplina no solo se conserva cuando está el papá enfrente. La disciplina se conserva esté el papá o no esté enfrente. Y lo que me da risa es que mi mamá un día pidió permiso en su escuela de la noche justo para ir a verificar si estábamos dormidos a las 8. Y lo primero que hizo fue ir a tocar el televisor. Y el tele, como antes los televisores se calentaban, ¿verdad? Porque eran televisores de tubos. Y entonces, si el televisor ya estaba frío, o sea que ya nos habíamos ido a dormir mucho antes de las 8. Habíamos hecho caso al vamos a la cama. Ok. Entonces, estas Scramble yo ya las hice. Pero igual lo vamos a verificar por aquellos que todavía no las han hecho. Dice, coloque las palabras en orden correcto para hacer oraciones y preguntas. Vaya, si se fijan, en la primera es oración, en la segunda es pregunta y en la tercera es oración. Las oraciones ya tenían los puntos, por eso no había que ponérselos. Y la pregunta sí había que ponérselo, pero aquí estaba también entre las cosas que había que arreglar. Entonces, va, I often watch TV after dinner, ¿verdad? Repeat, please. I often watch TV. Watch TV. After dinner. After dinner. Y el de la pregunta, do you ever drink
coffee. Drink coffee. In the evening. In the evening. Y la question mark. Question mark. Después va el otro. Jeff. Jeff. Doesn't. Exercise. Very much. Very much. Y le, pronto ahí estaba, así que no lo teníamos que poner. Entonces, y con eso, la respuesta estaba correcta. 2020. Y este ya es el último. Este ya es el último. Reading. Este, se lo voy a... No, yo creo que aquí lo podemos leer. ¿Lo pueden leer ahí? ¿Lo leen bien? ¿O prefieren que... ¿Lo leen bien ahí? ¿O prefieren que les ponga lo que yo les escribí en el examen? ¿Prefieren leerlo aquí o prefieren leerlo en el PPT? En el PPT mejor. No veo mucho. Oh, mira. Ok. Entonces. Ok. Read the Ruth's letters, then check for true statements. Okay. Now, dear Ted, repeat. Dear Ted. Dear Ted. Dear Ted. Dear Ted. Berkeley is a great city. Berkeley is a great city. I really like it here. I really like it here. There's always lots to do. There's always lots to do. Every day after class. I walk down Telegraph Avenue. I always like to go to my favorite coffee shop. I always like to go to my favorite coffee shop. In the afternoon. And meet my friends there for coffee. In the evening. There is always something interesting to do in town. There is always something interesting to do in town. Or near the university. For example, I sometimes see a foreign movie. I sometimes see a foreign movie. Or listen to live music. On Saturday. My friends and I usually take the bus to San Francisco. For the day. I love the shops and restaurants. And it's a great city for jogging. Or inline skating. I'm really good at it.
In Golden Gate Park. In Golden Gate Park. We always go to Chinatown. We always go to Chinatown. To have lunch. To have lunch. And then we go walking or shopping. We go walking or shopping. In the afternoon. On Sunday, sometimes. I like to play tennis with friends. I like to play tennis with friends. Or we watch a sports event. Or we watch a sports event. Like a football game. Or a basketball game. On TV. I think American football is very exciting. It's very exciting. Well, that's all for now. Take care. Hope to hear from you soon. Love, Ruth. Okay. Entonces, vamos al examen. Okay. ¿Ya están viendo el examen? Yes. Sí. Okay. Entonces, como la indicación es que hay que chequear las cuatro oraciones que están verdaderas. Entonces, she walks down Telegraph Avenue every day after class. True. Okay. She meets her friend for coffee in the evening. Seguros. Yes. Oh, in the afternoon. Ah, yes. You are right. Pero como dice que solo se chequeen las correctas, no sé si chequear las incorrectas. Sí, se chequean también. Okay. Now, she sometimes dances to live music. Fox. Listen. Okay. She listening. Okay. She listening. She enjoys going to San Francisco on the weekend. True. She doesn't like inline skating. False. She goes shopping or walking after lunch on Saturdays. True. She plays tennis with friends every Sunday. False. She likes to watch football and basketball on TV. True. Vamos a verificar. Sí, correcto. Okay. Vaya, vamos a hacer una actividad extra, porque aquí ya, esto ya terminamos. Ajá, dígame. Es que tengo problemas con la página anterior, las últimas dos no me funcionan, no sé si porque no,
en otro tipo de apóstrofe o algo pudiera. ¿Cómo es la cosa? ¿En este? ¿En el do you drink coffee solamente? Do you ever drink coffee? Ajá. In the evening. Do you ever drink coffee in the evening? Vaya, tiene que verificar que la mayúscula esté en do, ¿verdad? Que no haya dejado espacios de más entre palabra y palabra. Algunas veces a uno se le va alguna palabra de más. Y que todo esté deletreado tal cual. In, ever, o in, ahí era mi problema, ya, era, me faltaba el D. Okay. Okay. Y la siguiente, a ver, ¿qué me falta? Ya, la siguiente es, yes, doesn't exercise very much. Este quizás es el apóstrofe. Hoy verifique. Yes. Doesn't. Very. Y esa lleva punto o algo así, ¿no? No lleva punto. Porque no me sale. Sí, tal vez lo que está ocupando de apóstrofe tiene que ser la tecla que está después del cero. Okay, quiero ver. No me sale. Ah, tenía un espacio. Ya. Ah, okay. Gracias, tenía un espacio. Okay. Hoy sí, gracias. Ya estuvo. Verifique. Hoy sí. Me sigue dando problema. ¿Hoy sí? No. ¿No? Vaya, váyase a su WhatsApp. ¿Puede poner el WhatsApp en la computadora? Le voy a tomar una foto ahorita. ¿Puede poner su WhatsApp en la computadora? Sí. Si no, copie la palabra doesn't. No, es que no me da copiarlo ahí. Vale. Copie todo eso y lo pega ahí en... No, deja copiar. Lo de, ya no, okay. Es que desde el WhatsApp, por eso le pregunté que si podía poner el WhatsApp en la computadora. Sí, puedo. Va, entonces, desde el WhatsApp lo copia y lo pega ahí, porque no puede copiar el de la el de la plataforma, pero sí va a poder copiar el del WhatsApp. Ok. Pruebe. Solo estoy abriendo el WhatsApp. Y aquí te debo chance todavía. Al 0146 es el apóstrofe. Ah, oiga. Al 0146. Le están dando el código al. ASCII. Al 0146. Mire si con eso le funciona. Yo antes me podía todos los códigos alt, porque antes no existía, ¿cómo se llama? Mouse, ni existía nada de eso. Entonces, con los códigos alt se iba uno en MS-DOS. Dígame otra vez, perdón, alt 01. Pero 146, escuché. Sí, alt, tiene que poner el alt y después con
con los números 0146. No. Lo voy a copiar, ya tengo el WhatsApp, lo voy a copiar. Vaya, cópelo de aquí, del WhatsApp. Espera ahorita. Lo tengo justo con el del WhatsApp, no entiendo. Tiene que ser la post. ¿Ya se pudo? Ahora, está recopiando, perdón. Ya, no sé qué, seguramente la post, pero ya está, pues sí está correcto, gracias. Ok, chévere. Ya sabe. Bien, entonces ahora, tengo dos opciones para ustedes. Como ya tenemos más como 23 minutos, que, o sea, ya hicimos el examen y ya no hay más que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, pero hay 23 minutos que los podemos utilizar en otra cosa. Entonces, tengo dos opciones para ustedes. Quisieran ejercitar la escritura, o quisieran ejercitar verbalmente. Para mí sería verbalmente. Verbalmente, vaya, magnífico. Entonces, hay otras dos opciones en verbal. Entonces, una es contestarle la carta a Ruth, ¿verdad? O ¿se acuerdan que estuvimos viendo durante la clase estuvimos viendo lo que era las locations, ¿verdad? Fue en el 6 que lo vimos, ¿verdad? Las ubicaciones. O sea, cómo llegar a tal o cual lugar. Yeah. Vaya, entonces, ¿quisieran hacer eso? O sea, les pongo el mapa y entre ustedes se ponen a pedir información cómo llegar a tal o cual lugar, de acuerdo al mapa. Miran el mapa. Yes. Permítanme. Permítanme ahorita. Vaya, miren el mapa. Yes. Yes. Hoy sí. Vaya, entonces, vaya, entonces ahí está el mapa. Entonces, digamos, yo le digo dónde estamos, dónde vamos a arrancar, a ver, vamos a arrancar en el park, ¿verdad? We are in the park. Entonces, la dinámica va a ser así. Estamos en el parque y yo le voy a preguntar a dónde ir y la persona a la que yo le diga me tiene que decir por dónde me tengo que ir para llegar al lugar donde yo quiero ir. ¿Sí? Pero entonces, cuando terminemos ahí, yo ya estoy en ese lugar. O sea, ya estamos en ese lugar. Entonces, a la persona a la que yo le pregunté, tiene que escoger desde ese lugar hacia dónde quiere ir. Y después va a escoger a la persona que le va a decir cómo llegar a ese otro lugar. ¿Verdad? Pero o sea, que a donde lleguemos va a ser el punto de partida para las otras personas de cómo es que va a llegar a otro lugar. ¿Se entiende? ¿Me expliqué bien? Yeah. ¿Sí? Vaya, entonces para que practiquemos eso. Entonces, ya les dije que estamos aquí en el parque, ¿verdad?
Y entonces, a ver, yo quiero llegar al Jameson Hotel, ¿verdad? Quiero llegar al Jameson Hotel. Francisco Sánchez, could you tell me how can I get to the Jameson Hotel? Take the Jameson walk. Hotel. Walk? Walk, walk. Walk, walk. By Pine Street. Pine Street? Uh-huh. In front of grocery store. Ajá. And then. Sería, ¿verdad? Ajá. Is the Jameson Hotel is across from? Across from a grocery store. The grocery store. Okay, thank you very much. Entonces hoy usted escoge a dónde quiere ir y quién es el que lo va a llevar. Vamos a elegir al último que me aparece aquí. Ya les digo. No, pero primero diga a dónde quiere ir para que todos estén en agua, que nadie sepa quién le toca. Si no, como no le toca a mí, no se fijan. Y después no van a saber de dónde van a arrancar. Okay. Okay. En este caso para preguntar sería how can I get? How can I get the public library? To the public library. How can I get? How can I get to the public library. Ajá, ok. Y entonces ahora escoja su víctima. Choose your victim. Mi víctima sería Zulma Beatriz. Ok, Zulma. Ok. Remember, we are in Jameson Hotel. Thank you, Hotel. Yes. Hotel, you walk by three. You walk the First Avenue. You walk on Pine Street and then get to the First Avenue. Okay. Podría decir turn right on First Avenue. Turn right in the First Avenue. Ajá. Turn left. Uh-huh. On Main Street. On Main Street. Ok, y entonces va a decir que the public library is next to the gas station. The gas station, excellent. Ok, now, from the public library, where are you going to go? ¿A dónde quiere llegar? Electronics. To the electronics. Se la puso bien fácil el que va después de usted. Vaya, entonces va al va al electronics. Ahora, voy a ir mejor a Stop Shorts. Ah, ok. Stop Shorts. Eso está bueno. Escoja ahora. Now choose your victim, please. My victim is Marco Ramírez. Ok, Marco Ramírez. Marco Ramírez. Hola, hola.
Vale, entonces ahora hágale la pregunta, hija. How can I get to Top Shot? How can I get Top Shots? Two Top Shots. Two Top Shots. How okay. Get Top Show? Okay. Top Shot. Mm-hmm. Top Shots. This one, this one. Cross. We are here. Sí, Public Library. And yes, we can hear you. I'm just telling you that we are here and want to go here. Okay? To cross First Avenue. Uh-huh. Walk across First Avenue. Uh-huh. Then cross Main Street. Turn to the left on Pine Street. Turn to the left. To the left. On Pine Street. Uh-huh. Then cross Second Avenue. Cross Second Avenue. O podría también decir pass Second Avenue. Pass Second Avenue. Next. Next. Parker. No se distingue. Parker. Drugstore. Parker's Drugstore. Parker Drugstore. Okay. Tops Shows is next to Parker's Drugstore. Okay. Now, okay. Nice. Thank you. Vale, entonces ahora usted está aquí en Top Shots. Usted va a escoger a dónde quiere ir y después va a escoger a su víctima. Okay. I go shopping center. Okay, you want to go to the shopping center. Okay, First Avenue Shopping Center. Yeah, choose your victim, please. No, ahorita en un segundo. Aquí me aparece. Ana Silvia de Flores. Okay. Ana Silvia de Flores. From Top Shoes. To First Avenue Shopping Center. Walk on Pine Street. Two blocks. Two blocks, uh-huh. After turn right. Turn to the right on? On First Avenue. On First Avenue, uh-huh. ¿Hacia dónde dice que quiere ir? First Avenue Shopping Center. Walk. Two blocks. It is on the left. Okay. Vaya, ya, aquí vamos, venimos en la First Avenue. Podría decir pass Main Street. Pass Main Street. And the shopping center is next to the gas station. Okay. Across from electronics. The electronics. Okay. Now, you are here at the shopping center. Where do you want to go? ¿A dónde quiere ir? Ay, es que no puedo leer. King Plaza Hotel.
King Plaza Hotel, okay? Now, choose who is going to help you to get there. Diego Anthony Meléndez. Okay, Diego Anthony, y le hace la pregunta, how can I get to King Plaza Hotel? How can I get to the King Plaza Hotel? Okay, please. Thank you. ¿Y el compañero qué pasó? La va a dejar perdida la compañera. Walking in First Avenue. Ajá. Turn left in Pine Street. Turn left on Pine Street. Ajá. Let's turn right in. Ajá, then. Maple Avenue. Turn right on Maple Avenue. Avenue, ajá. Ajá. Then. Turn right on. Elm Street. Elm Street. Okay, nice. Now, we are at the King Plaza Hotel, and where do you want to go? Marco Ramirez. No, first, where do you want to go? Jameson Oro. Pardon? Jamison Hotel. Hotel. Jamison Hotel. El de abajo a la derecha. Ah, James. Jameson Hotel. Jameson Hotel. Okay. Now ask your victim. How can I get? Marco Ramirez. Yes, but ask him. How can I get to Jameson Hotel? Hágale la pregunta. How can I get to Jameson Hotel? Okay, thank you very much. A ver, contéstele. Hello. Se nos durmió el compa. Can I? Escoja a alguien más. A Rafael Antonio Morales. Okay, Rafael Antonio. Okay. Wall straight ahead for Elm Street, past Maple Avenue, Jameson Hotel is next to Frank's Coffee. Okay, thank you very much. Vaya. Entonces ahora, Rafael Antonio, estamos aquí en Jameson Hotel y tiene que llevar a alguien más hacia otro lugar. Primero escoja hacia dónde quiere ir y después escoge a su víctima y le hace la pregunta. Acuérdese que está mute. Manuel Aristides, how can I get to the post office? Manuel Aristides.
We are at the Jameson Hotel and wants to go to the boss office. Okay. You get Elm Street. Walk on Elm Street. Walk on Elm Street. And corner in Maple Avenue. Turn right on Maple Avenue. Turn right on Maple Avenue across then, Pine Street. Turn left. No. Then turn left. On Pine Street. Turn left on Pine Street. Oh, le puedo decir también. Cuando está aquí, cuando está, puede decir que go through the park. Through the park and across Main Street. Across the Main Street. The Main Street is in front of the park. Is the post office, okay. Is across from the park. The post office is on Main Street. The post office is on Main Street. Okay, thank you. Okay. Miren, agarró la ventaja de que era parque. Bien, entonces espero que hayan disfrutado. ¿Alguien más? Todavía tenemos para una persona más. Mi teacher, I would like to participate. Okay, vaya, entonces usted, pregúntele hacia dónde quiere ir, hijo. How can I get? Dígale, how can I get? How can I get? Y escoja dónde quiere que lo lleve. ¿Qué restaurant? To Rosa's Restaurant. Rosa's Restaurant. How can I get to Rosa's Restaurant? Vaya, dígale, ¿cómo va a llegar? How can I get it? Rosa's Restaurant. Okay, right now we are in post office, right? Mm-hmm. Okay, you need to walk in Main Street, turn to the right and Second Avenue. Mm-hmm. After, you need to turn to the right mm-hmm. on Pine Street. Mm-hmm. After, you need to walk straight. And on Avenue? Maple Avenue? Mm-hmm. I can see it very well. Yes, Maple Avenue. Turn to the left on Maple Avenue. In front of Kim Plaza Hotel. Across from Kim Plaza Hotel. Okay, thank you very much. Ok, miren, lo hacen bastante bien. Me alegro. Thank you, teacher. Y ya ven, ocupamos apropiadamente el tiempo. Cuando nos quede tiempo así de la clase que terminemos antes, vamos a regresar otra vez a este ejercicio para que practiquemos, ¿verdad? Espero que todos estén dispuestos a participar. Porque entre más usted esté hablando, más va a aprender, ¿verdad? Ok, se cuidan, have a nice weekend. Take See care. You on Monday. Bye-bye.